Y todas, hoy os traigo una review. Es del libro que se llama Una historia casi verdadera de Matías Edfarson, de la editorial de que es de tapa blanda con sobrecubierta. Tiene 463 páginas, y bueno, en este caso creo que la sinopsis que trae el libro es mejor lo que yo os pueda contar, así que os la voy a leer. Dice nuestra profesora fijo en nosotros su mirada y dijo que el precio por crear una buena literatura sería sangre, sudor y lágrimas. La escuchamos sin entender lo que implicaba, hasta que uno de nosotros fue a la cárcel por asesinato. Cuatro amigos y alumnos de un curso de creación literaria en la universidad. Un asesinato sin cadáver por el que uno de ellos pagó. Una investigación que demostrará que un inocente fue a la cárcel. Una novela sobre la verdad, si es que realmente existe. Eh, bueno, a mí es un libro que me llegó por, editoria, por edición anticipada y cabe decir que tenía una muy buena premisa. De hecho, decía si yo, bueno, es de estos que no se sabe el asesino hasta el final, pero nada más lejos de la verdad, ya que por lo menos en mi caso yo supe quién era el asesino prácticamente desde el principio, aunque no sabía cómo lo había realizado ni por qué, eh, pero sabía quién era. Luego lo vamos descubriendo todo a través del libro. Pero quitando esto, <coughs> perdón, es un libro cuyos personajes se empatizan muchísimo, sobre todo con los principales del grupo de creación literaria, con los cuatro principales, la profesora y el asesinado, por así decirlo. También otra cosa que me ha encantado este libro son los espacios, son los lugares en los que transcurre que el autor lo hace de una forma tal que te imaginas el sitio totalmente, yo por lo menos me lo imaginaba eh, todo detalladamente, tanto la casa como la universidad y demás, eh, ya que no es que te lo describa todo de una vez, sino que te lo va explicando poco a poco y entonces te vas haciendo una composición del lugar. Aparte de esto, eh, también me ha gustado que se va contando la historia. En el pasado, que es el momento en el que ocurrió el asesinato, y en el presente, donde uno de los personajes hace una investigación para ver si el que acusaron de asesinato es realmente el asesino de esta persona. Además, los capítulos son cortísimos, unas 8 o 10 páginas cada uno, con lo cual hace que sea mucho más ameno, por así decirlo, y tiene bastante intriga si no te das cuenta quién es el asesino, como en mi caso. Es un libro que os recomiendo totalmente, ya que está bien, está entretenido, pero si sois de los que pillas rápidamente a quien es el asesino, quizás no os guste tanto. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.